Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán y hoy hablaremos sobre todo lo que necesitas saber antes de ver el gran especial de Navidad del mundo oscuro de Sabrina. Antes de comenzar, quiero invitarte a unirte al grupo de Amino de Sabrina la Bruja. Ahí te enteras sobre todo lo relacionado a la serie. Para descargar Amino, ingresa a la Play Store y búscala. En esta aplicación podrás unirte a comunidades de los temas que te interesen. Yo estoy en las de Game of Thrones, Star Wars y claro, en esta también. Una vez instalado, te firmas con tu cuenta de Google, le das siguiente, buscas Sabrina la Bruja, presionas unirte y listo. Ya dentro podrás acceder a las publicaciones que te llamen la atención. Por ejemplo esta, de una entrevista con Kiernan Shipka, o esta otra, donde conocemos quién es Madame Satán. En realidad me gusta mucho porque la información es fácil de digerir, es interactiva, puedes comentar y escribir tus publicaciones. Yo tengo un quiz con 10 preguntas que todo fan debería resolver. Te invito a participar y obtener la máxima puntuación. La puedes encontrar en el menú de quizzes. En el menú de abajo puedes saber quiénes y cuántos usuarios están en línea e iniciar un chat con ellos. En el icono de lápiz puedes subir un link, hacer una encuesta o escribir un blog. Las opciones son demasiadas y está genial. El enlace de Sabrina la Bruja, así como el link para descargar Amino, misma que es gratis, se encuentran en la descripción. Ahora bien, el especial de Navidad de Sabrina, titulado Midwinter's Tale, es un capítulo que se estrenará este viernes 14 en Netflix, aprovechando toda la magia de la temporada y que servirá como puente para lo que está por venir. Este episodio tendrá lugar durante el solsticio de invierno, la noche más larga del año, en donde veremos que Sabrina intentará contactar a su madre durante las festividades. A su vez, seremos testigos de cómo lucía Sabrina en su niñez mientras deseaba pedirle a Santa Claus algo muy especial. La Iglesia de la Noche celebra el solsticio no con grandes cenas ni regalos, sino con cánticos, bailes alrededor del fuego e historias de terror. La familia Spellman deberá expulsar un siniestro demonio o espíritu que ha invadido su hogar. El avance comienza con varios pequeños haciendo una fila en un centro comercial para ver a Santa. Ahí también hay algunos muñecos de cera que lucen muy sospechosos. Uno de ellos parpadea cuando alguien lo está limpiando. Suponemos que se trata de Susie, pues ella aparece en una imagen promocional vestida de duende, así que posiblemente haya obtenido un trabajo temporal como asistente de Santa. Mismo que le avienta un saco rojo a Susie para secuestrarla. Eso se empata con la imagen de ella atada gritando sobre una mesa. La justificación de lo anterior se debería a que el demonio o espíritu ha tomado la forma de este personaje bonachón para realizar sus fechorías durante la Navidad, ya que nadie sospecharía de él. Yo creo que este ha sido invocado por Madame Satán, ya que ella tiene una casa hecha de jengibre con figuras de la familia Spellman, galletas a las cuales les da un mordisco, representando el odio que siente por ellos. En una toma se aprecia a Rosalind con un bulto en sus manos que podría ser un bebé. Y claro, este no es el mismo que vemos más adelante, ya que aquí se trata del padre de Sabrina presentándola a ella de recién nacida ante el Señor Oscuro, en lo que sería otra de las visiones de su pasado. Así que sin lugar a dudas conoceremos más sobre esa promesa de convertirla en bruja cuando crezca y claro, sobre la muerte de sus padres. Detrás de Sabrina se nota una especie de nacimiento, aunque sería una versión tergiversada. Quizás en esta ocasión, estando en el presente, el diablo requiera de un bebé durante el solsticio para realizar una especie de sacrificio, por lo que habría que salvarlo. Este punto ya lo explicaré más adelante. Luego tenemos a este ominoso ser que invade la casa de los Spellman. Aquí, esta especie de fantasma invernal aparece detrás de Ambrose acosándole y posee varios poderes tipo poltergeist, como vimos cuando casi le caen los cuchillos encima a Hilda. Ambrose intenta leer un pasaje en un libro con un espejo, transcribiéndolo. Quizás esa sea la solución para terminar con el hechizo. Es por eso que la fantasma va tras él. Las hermanas extrañas apoyan a Sabrina invocando a un espíritu o solicitando un remedio utilizando un vestido blanco de una niña, lo cual es raro ya que no sabemos si este le pertenecía a Sabrina. La amenaza que representa este fantasma es la razón por la que Zelda al principio del tráiler prende el tronco del yule en la chimenea intentando proteger el hogar porque no sabe qué cosa podría bajar por ahí. Sin embargo, como ya vimos, eso no funcionó. Curiosamente, el tronco de yule está asociado al paganismo nórdico y la mitología germana. Por ejemplo, en las fiestas del yule, mismo que encuentra sus orígenes en la Escandinavia precristiana, la familia se reunía para recordar a los ancestros, amigos ausentes y celebrar la fertilidad, la unión y los solsticios. Las cenas que se preparaban eran de gran esplendor y magnificencia.
Además, se hacían frente a las tumbas de los parientes fallecidos, priorizando la hospitalidad hacia los forasteros. Dicha fiesta duraba originalmente 12 días y está intrínsecamente relacionada a la Navidad, pues dicha tradición luego sería absorbida por el cristianismo. Otra cosa es que el Yule simbolizaba la luz y la fertilidad. Es una emulación del sol mientras este descansa para comenzar un nuevo ciclo. Una vez que es quemado el tronco del año anterior, durante toda la noche, sus cenizas se esparcen por los campos para que sean prósperos en las siguientes cosechas. Ahora bien, volviendo con el dato del bebé y su ofrecimiento al Señor Oscuro, durante las fiestas del Yule, sus participantes ofrecían un sacrificio a sus dioses, pero era de animales que se servían en la cena. Quizás en la serie esto se torne bastante bizarro con el elemento del recién nacido, pero no estamos seguros. Estuve investigando más al respecto y hubo otro viejo culto a la naturaleza muy similar. Una antigua tradición eslovaca de Occidente que era pegada al Halloween, en donde el dios negro y otros espíritus malignos se volvían más potentes. En esta noche, Horse, que simboliza al antiguo sol, se torna más pequeño como en los días más cortos del hemisferio norte, y muere el 22 de diciembre, que es cuando inicia el solsticio. Se dice que es derrotado por la oscuridad y el mal de los poderes del dios negro. En honor a Horse, los eslavos bailaban una danza ritual en cadena llamada el joro, mismo que fue practicado en Bulgaria, Rusia y Ucrania. Ya el 23 de diciembre, Horse resucita y se convierte en Koleda, el nuevo sol, momento en el cual los eslavos hacen fogatas en los cementerios para mantener a sus seres queridos calientes. Ahí mismo organizan comidas en honor a sus muertos, a fin de que no les dé hambre en esta encrucijada, ya que de lo contrario resucitarían y los matarían. En realidad es algo bastante extraño, pero así se explica. Habiendo más o menos revelado el argumento del capítulo, te comento que como dato curioso, la pequeña actriz McKenna Grace se encargará de interpretar a Sabrina de niña. Cuando Kiernan Shipka oyó que la producción estaba haciendo casting para ese papel, ella les dijo que McKenna era idéntica a ella. Ambas ya se habían tomado una foto y realmente lucían como dos gotas de agua, por lo que el creador, Roberto Aguirre, la consideró llamándole por teléfono para preguntarle si le interesaba participar en el especial navideño, a lo que ella dijo que sí. Y de esta forma hemos terminado. Dime acá abajo en la caja de comentarios si te gustaría que hiciera más videos de Sabrina en un futuro. Te recuerdo que el viernes 14 se estrena este capítulo en Netflix. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para recibir alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.